Como ya mencionamos anteriormente, el derecho de autor empieza a funcionar cuando en la obra se cumplen las cuatro condiciones que mencionamos al principio de este video. ¿Recuerdan? Esto quiere decir que para que la ley me proteja mis obras, no es necesario registrarlas. Entonces, ¿para qué lo hacemos? La función del registro de obras es probatoria, es decir, que un autor pueda demostrar muy fácilmente que efectivamente escribió la obra y para demostrarlo tiene el registro. Las obras se registran en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El registro es absolutamente gratuito y es relativamente sencillo de hacer. Solo debes ir a la dirección que te mostramos aquí en la pantalla, crear un usuario y seguir las indicaciones. Los autores, originarios y derivados, no tienen forma de saber en qué sitios, emisoras, restaurantes, bares, discotecas, etc., se tocan sus obras. Inclusive si tuvieran el don de la omnipresencia, sería imposible para ellos recaudar todos los dineros que se generan por la ejecución de sus obras. Si un autor se dedicara a esa tarea, no tendría tiempo para seguir componiendo. Por esa razón, es necesario para los autores delegar esa tarea a alguien que se especialice en ello. Las sociedades de gestión colectiva son organizaciones conformadas por autores, es decir, por gente que compone y crea nuevas obras, y tienen el fin de organizar a los autores y compositores, representar sus intereses, protegerlos de posibles violaciones o usos indebidos de sus obras y de gestionar los dineros que esas obras puedan generar. Las sociedades de gestión colectiva son entidades privadas, sin ánimo de lucro, con personería jurídica. Están compuestas por titulares de derechos de autor y derechos conexos y son vigiladas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Veamos más a fondo cómo funciona este tema del derecho de autor y las sociedades de gestión colectiva. Lo primero que debemos decir y reiterar es que la música tiene un dueño, el autor o quien haya adquirido los derechos de la obra por medio de una cesión. Esa música se utiliza en diferentes escenarios. Tú no te puedes imaginar un bar, una discoteca, un bus, un carro, una estación de radio, o una película o una casa sin música, ¿verdad? Bueno, pues todas estas personas deben pagarle a su dueño por el uso de la música. Imaginémonos ahora que Pedro escribe una canción y le da una licencia a Pablo para que haga un arreglo y grabe la canción. Cuando Pablo graba la canción y ésta se empieza a reproducir en emisoras, peluquerías, películas o bares, entonces la sociedad de gestión colectiva debe cobrarle a quien usa la canción y pagarle al dueño de la obra, que en este caso es Pedro. Pero, ¿cómo se hace el cálculo de cuánto se paga? Pues en verdad es muy sencillo. Si la canción de Pedro, que grabó Pablo, produce 100 pesos en regalías, la sociedad de gestión colectiva se queda con entre 7 y 8 pesos. Para sus costos de mantenimiento y operación, por supuesto. Pues los salarios, los costos de energía, de agua, servicios públicos, etc. De los 92 pesos que sobran, 46 pesos, es decir, la mitad, se le deben pagar al autor o a quien tenga los derechos. Y los otros 46 pesos se le deben pagar a la editorial, que en muchos casos es la casa disquera. Es decir, a quien produce y publique la canción. La editorial, a su vez, tiene un contrato con el autor para publicar su obra y le gira otra parte, de acuerdo a lo que hayan acordado. Pero ese tema lo dejaremos para otro video. En Colombia, el derecho de autor rige toda la vida del autor y 80 años más. Lo que quiere decir que si una persona compone una obra que sigue sonando en radio, televisión o por streaming, puede seguir generando ingresos por todo ese tiempo. ¿Te das cuenta que la música y específicamente la creación de obras musicales puede llegar a ser un negocio muy rentable?